¿Cómo va? Yo soy Mar y espero que estén súper, súper bien. Hoy tenemos que armar caja, sí. A ver, me ven maquillada, pero estoy maquillada porque a la mañana salí y me arreglé. Y para este video dije, bueno, me retoco un toque el maquillaje, me pongo un labial rojo bien potente y les grabo este video. Pero no me maquillé para armar cajas. Así que no. Voy a aclarar eso, punto número uno. Y punto número dos, vamos a estar guardando mi makeup en cajas. Y también hoy voy a estar haciendo gran parte de mi ropa, sobre todo la de verano. Ya la voy a empezar a guardar. Estamos a 14 días de mudarnos. Literal, 14 días. Ya empezó la cuenta regresiva. Yo obviamente la empecé hace dos semanas atrás. Un poquitito más. Desde que sé que me voy a mudar. Y nada, encontramos el departamento y lo reservamos y demás. Entonces, sí. Hoy vamos a estar guardando mi maquillaje. Voy a ver si hay cosas que se pueden sacar, que se pueden regalar, o hay cosas que hay que tirar. Sé que hay cosas que están un toque vencidas, entonces vamos a revisar eso. Así que bueno, vamos a empezar con este video que no sé cómo se va a grabar. Así que nada, armaremos cajitas y podrán chusmear un poco de todo, ¿no? Porque tengo maquillaje, también tengo guardado mis cremas, mis productos de skincare, y les voy a comentar un poco cómo va a ser este video. Vamos a ver cómo sale. Bueno, les cuento ya de entrada que acá tenemos cuatro cajas que compré hoy. Son cajitas para mudanza. Compré cuatro nada más porque vamos a estar utilizando también unos canastos que nos van a traer dentro de más o menos una semana, un poquitito más, para guardar las cosas. Entonces, en estas cajas lo que quiero guardar es makeup y seguramente algunas prendas que para mí siento que son como muy especiales y no quiero que se guarden un canasto de plástico porque siento que se puede llegar a dañar. Entonces los voy a meter dentro de esta caja. Así que tenemos cuatro cajitas para armar y luego me separé estas dos cajas de Zara que son de compras recientes que tuve, que decidí guardarlas y creo que acá voy a guardar mis cremas y algunos productos de maquillaje como labiales, brochas, no sé, vamos a ver qué nos entra en estas dos cajitas de acá, que son las primeras que voy a estar llenando. Y también lo que tengo por este lado tengo papel de diario que va a hacer bollitos, sobre todo en la caja donde van a ir las paletas de sombras. Voy a hacer bollitos para generar un poco de amortiguación, no quiero que nada se rompa, ya tengo dos cosas que están rotas dentro de mi maquillaje y no me gustan que se rompan las cosas. Entonces voy a tratar de empaquetar todo de la mejor manera posible para que nada se rompa. Y vamos a empezar. ¿Qué dicen? ¿Empezamos? Pantallazo general. Acá están las cajas que tenemos que armar, que les dije que son cuatro cajitas que compré. Van a ser para makeup y ropa. Acá está el diario, las cajas que les mostré recién de Zara. Y bueno, esto es un pantallazo general de mi habitación. Ya hay cosas que saqué por acá arriba, pero bueno, vamos a guardar todo lo que está en ese contenedor de ahí, que tengo más que nada cremas. Vamos a guardar todo, el maquillaje está arriba de la mesa, en los cajones. Acá también hay cosas de make up para guardar. Vamos a ir guardando ya las velitas también, las voy a ir guardando todas. Entonces vamos a organizar y a guardar todo esto. Entonces acá tengo la primera caja, que vamos a usar esta de por aquí. Y acá lo que voy a estar guardando van a ser más que nada las cremas que tengo en este contenedor de acá, ¿sí? Ya tengo varias cremitas, las voy a acercar más por aquí. Y vamos a ir guardando todas estas cremas que no las ven. Ok, ahí creo que pueden ver bien. Entonces, tengo todos estos productos que hay algunas cosas como esto ya no hay más, entonces para tirar. Entonces, obviamente quita esmalte. Este shampoo en seco, cremas, todo esto lo vamos a ir poniendo dentro de esta cajita de por acá. Llenar esta caja fue muy fácil, pero bueno, tengo acá todos productos para el cuidado tanto del pelo como para el cuerpo, son cremitas, bueno, esto es para limpiar brochas, tengo este protector en spray, protector solar, así que bueno, todo esto es lo que estaba en el primer estante de este organizador. Voy a pasar al segundo, obviamente el algodón me lo llevo, tengo un paquete tamaño industrial, y luego acá tengo mascarillas para el cuidado del rostro, que esto lo voy a poner en otra bolsita, está lleno de tierra, por Dios. Pero bueno, estas son creo que las últimas mascarillas que me quedan. Las voy a limpiar bien, ¿sí? Luego tengo más cositas que son todas relacionadas con las uñas. Tengo estas postizas, tengo esmaltes, todo esto lo tengo que revisar. Todo terminado para tirar.
tengo varios esmaltes. Voy a sacar esto, por ejemplo, que ya no sirve más porque está seco. Estos esmaltes, miren cómo ya están. Están como cortados ahí en la fórmula. Entonces son viejísimos. Todos estos tres los voy a estar tirando. Este también, que veo que la fórmula cambió, lo voy a estar tirando. Este producto no tiene más, está seco, así que también para tirar. Después de estos, bueno, este es nuevo, relativamente nuevo, así que este me lo voy a quedar. Y este, bueno, tiene un tiempo, no sé si lo usé hace relativamente poco, no me acuerdo. Lo voy a dejar afuera y lo voy a probar si todavía sirve. Y si no sirve, lo regalo. Espero que hayan escuchado todo eso porque el micrófono estaba en el piso, se había caído. Este también ya tiene un tiempo. Vamos a ver qué onda la fórmula. Bueno, este tiene 1000 años conmigo. Lo voy a tirar, ya no sirve más. Está seco, lo quise usar la otra vez y no funcionaba. Y este... Bueno, la fórmula está medio separadita, ¿eh? Este me lo voy a quedar y lo voy a estar probando también junto con el Bordeaux. A ver si siguen funcionando. Me deshice unos cuantos esmaltes. Entonces miren, me deshago de todos estos esmaltes que ya están súper súper viejos. Están demasiado secos y pintan horrible, la verdad. Voy a estar regalando esto a alguna de mis hermanas que son como pelotitas. No sé si ven ahí, pero son pelotitas para ponerse en las uñas. Y me quedo solo con estos esmaltes que son los últimos, los más nuevos y recientes. Todo funciona. Bueno, este tengo que probar a ver si sigue funcionando al igual que el plateadito de por acá. Pero bueno, estos son solo los esmaltes que me llevo y con los que me quedo que sé que funcionan. Luego tengo este set de uñas que todavía no lo estreno, entonces me lo voy a estar guardando. Obviamente lo voy a estar usando en el momento. Este lo voy a estar tirando porque solo quedaron como 3-4 uñitas y ya no... Sí, no me sirve para hacer nada, básicamente, de diseños. Y los tamaños que quedaron son súper chiquititos que en mis uñas no van. Entonces este lo voy a estar tirando. Y lo último que queda en este organizador, que es en el cajoncito que está allá abajo de todo, son más bien este tipo de estuches que suelo utilizar cuando viajo, ¿no? Tengo varios y todos estos siempre los uso para viajar, así que estos me los voy a estar quedando, obviamente. Y también abajo tengo estos dos bullet journals que me compré en Nueva York. Que bueno, cuando termine el que tengo en uso, que no lo termino más, la verdad, voy a estar usando estos bullet journals, que este de acá me fascina y este es hermoso también. Uno rosita y uno dorado. Entonces estos también obvio me los llevo. Tengo estos clips que los uso en mi bullet journal, también me los llevo. Más stickers para el bullet journal. Una carpeta con mis últimos estudios médicos de mi corazón. Para hacer ejercicio que me hice, esto lo tengo que guardar en otro lado. Entonces, listo este organizador. Ahora sí, paso al escritorio y a todo lo que está guardado en los cajones. Así que antes de empezar a guardar todas las cosas que tengo en mi cajón, acá en mi escritorio, lo que voy a hacer es armar esta caja, que ahí pueden ver que está desarmada. La vamos a estar armando. Tengo esta cinta y la voy a armar. Parece bastante fácil armar una caja, ¿no? Así que nada, la voy a estar armando rápido. Más o menos así, ¿no? Ahí, y con esta cinta, que creo que tuve que haber comprado una cinta especial para hacer esto, pero bueno, nada. Yo sabía que tenía esta cinta y voy a usar esta cinta. That is what my heart says. That's what my heart says. Creo que ahí medio ajusté la cámara, entonces vamos a guardar ahora las cosas que tengo en este acrílico, donde están por lo general la mayoría de mis labiales. De acá sé que voy a estar sacando estos dos labiales de Colourpop porque está la fórmula horrible, se separó. Y esto lo vieron en un video mío reciente cuando hice mi inventario, así que estos dos labiales se van de mi colección porque ya está fea la fórmula. Y luego tengo todos estos labiales que voy a estar quitando de aquí y los voy a estar guardando. Creo que los voy a poner, ¿saben qué? Dentro de esta cosmetiquera, todos los labiales, y lo voy a meter a la caja. Así es más fácil guardar labiales, siento yo. Entonces agarré este neceser y estoy metiendo todos los labiales que tengo, que sé que están en buen estado y la fórmula no cambió para nada. Los estoy metiendo acá adentro.
y creo que me van a entrar todos, entonces no. Todos mis labiales van en este neceser de por acá. Y bueno, en este organizador no quedan muchas cosas más por guardar. Me queda esta base de por acá, que es de La Roche-Posay, que es un protector solar con color. Lo voy a estar guardando, al igual que este corrector de Too Faced. Todo esto lo voy a estar guardando y me lo voy a estar llevando. Este es un bálsamo de labio, lo voy a dejar a mano dentro de esta cosmetiquera, que es donde están todas las cosas de mi proyecto PAN. Esto no lo voy a guardar todavía en una caja, me lo voy a quedar a mano para nada. Faltan como 2 semanas, entonces quiero tener maquillaje a mano. Pero el resto de estas cositas sí las voy a estar metiendo dentro de la caja, al igual que el organizador, que creo que lo voy a envolver con papel de diario para que no le pase nada. Y lo vamos a limpiar un poco porque veo que hay labial rojo por ahí, entonces sí, lo vamos a limpiar bien y lo vamos a meter dentro de la caja. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es guardar mis brochitas, que tengo este tarro donde tengo las brochas de ojos y también tengo este otro acá, que es la del cerdito, que tengo las brochas de rostro. Como pueden ver, están todas sucias, entonces las voy a limpiar antes de guardar y yo utilizo este limpiador de Natasha Nina, ahí pueden ver el loguito. Tengo este de por acá, que es el que viene con el spray y este es el refill de este producto. Vamos a llenar, voy a tirar este tarrito porque va a quedar vacío y lo vamos a estar rellenando. Voy a poner todo, espero que... Sí, creo que sí. Lo puedo llenar completamente. Y bueno, ahí estamos. Este potecito que quedó vacío lo voy a estar tirando. Y voy a usar este de por acá para limpiar mis brochas, que yo lo limpio con papel de cocina, este producto, y vamos limpiando todas las brochitas. Les voy a mostrar rápidamente cómo lo hago. Seguramente ya conocen los limpiadores estos de brocha. Esto también a la vez no solo las limpia, sino que también las desinfecta, porque tiene antibacterial, entonces por eso me gusta mucho este producto. Y le doy un par de sprays, mojo así un poco las hebras de la brocha y haciendo movimientos circulares va a ir desprendiendo todos los productos, pigmentos que tenga en la cerda de la brocha. Entonces voy a estar así limpiando absolutamente todas mis brochas, que tengo una banda, literal tengo una banda. Debo tener más de 30 brochas. Las voy a guardar en una bolsita. Miren, encontré también estos cositos para guardar las brochas y tengo un par más en el cajón de allá. Y sí, me lo voy a pasar limpiando. Así que limpio rápidamente y en un ratito nos vemos para seguir guardando más cosas. Miren, acá limpié unas cuantas brochitas. Algunas les puse esta mallita que había también guardado para poder lavar bien mis brochas y cuando se sequen nada, no pierdan la forma. Entonces guardé las mallitas con las que vinieron algunas de estas brochas. Sobre todo las de pinceles Visage vinieron con esta mallita, entonces se la puse. Y también tenía este plástico que son las de Facino, pero bueno. Ahí guardé las brochas que más me interesan que se conserven bien y no les pase nada. Entonces todas estas van dentro de una bolsita. Tengo esta bolsita de por acá y voy a estar metiendo todas las brochas. Acá ya tengo algunas que están limpias y voy a ir metiendo todo dentro de esta bolsita. Bien, ahora sí tengo el cerdito liberado y lo voy a estar guardando. ¿Cómo lo voy a poder dar con papel de diario? Miren, acá tengo diario, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a envolver. Lo voy a poner así y lo voy a estar envolviendo. Y bueno, ahí lo envolví, más o menos. Le puse 2 capas de papel diario porque, bueno, esto es de cerámica y si se cae se rompe. Y si se mueve bruscamente también. Este tarrito lo voy a estar poniendo dentro de esta cesta que encontré que la tenía ahí liberada en mi placar. Nada, como que era muy grande y no lo pude usar para guardar ropa. Entonces estoy guardando acá las cosas que estaban arriba de mi mesa. Estoy guardando acá el acrílico que tenía antes todos mis labiales. Ya está acá adentro el cerdito y ahora sigue este de por acá, que voy a limpiar todas las brochas y también lo voy a guardar acá adentro. Así que nada, sigamos avanzando. Creo que era necesario hacer esta limpieza. Va,
Sí, era necesario hacer esta limpieza. Estoy limpiando absolutamente todo y también estoy guardando todo súper bien. Ahora que limpié este vasito, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el cerdito. Lo voy a envolver súper bien en papel de diario. Y bueno, como este es un tarrito chiquitito, nada más que con un papel de diario estamos más que bien. Entonces lo voy a poner dentro del canasto y me voy a tomar un tiempo prudencial bastante para limpiar todas estas brochas. Yo calculo que en 10 minutos vuelvo, gente. Y pasamos a, yo diría que a vaciar los cajones. Bueno, tengo este acrílico de acá, así que sin de paso miramos el acrílico y después pasamos a los cajones. Bueno, acá ya puse todas las brochas. Como pueden ver, está bastante llena esta bolsita. Y me dejé solo estas 5 brochitas. De rostro no dejé ninguna, así que vamos a ver cuál puedo dejar. Voy a sacar una para rubor, que va a ser esta, que me encanta, que es de Real Techniques. Y voy a sacar otra para bronzer, que vamos a ver cuál puede ser. Que voy a usar esta para el bronzer. Y para el iluminador voy a estar utilizando... Y para el iluminador voy a usar esta de por acá, que es de Morphe. La voy a también dejar por un lado. Entonces tengo 3 de rostro, uno de corrector, que es este de pinceles Visage, y 4 de ojos. Entonces esas brochas se van a quedar conmigo un tiempito más. El resto las voy a estar metiendo dentro de esta caja que está acá. Lo siguiente que voy a revisar es lo que tengo en este organizador de acrílico de por acá. Entonces esto voy a estar revisando. Lo que está arriba, bueno, tengo esta Beauty Blender que voy a tirar y me va a quedar con el plastiquito, con el tarrito para guardar otra esponjita. Me voy a quedar con el tarrito. La Beauty Blender, miren, está destrozada. Al igual que esta esponja de por acá, también la voy a estar tirando. Esta esponja no me gustó en absoluto, entonces sí, ya tiene uso y no me gusta ni la forma ni la textura. Esta es una esponjita nueva de Real Techniques. Está sucia, así que la voy a limpiar. Jaboncito sólido. Estos dos se quedan también afuera porque lo utilizo a diario. Memorias, esto va en otro lado, así que esto lo voy a separar. Y luego, acá tengo esta esponja que nunca la uso, que es para hacer el delineado. La vamos a tirar también, no la utilizo. Y tengo esta sombra individual de L'Oréal, que también la voy a estar guardando. La voy a poner acá. Y en el otro cajoncito tengo estas cosas random sueltas. Tengo esta cajita que está vacía, que es del Tattoo Liner. La voy a estar tirando. Luego tengo este lápiz de labios, súper chiquitito, que le saco punta y se rompe la mina, entonces ya no sirven más y lo voy a estar tirando. Este labial de Sephora, que es un labial hidratante, que también, miren, no tiene más. Está ahí en las últimas. Lo voy a estar tirando también, ya no sirve. Luego tengo una espatulita, esto para las cejas, pincitas y un sacapuntas. Todo esto obviamente lo voy a estar guardando. Este lápiz de cejas que lo tengo en caso de emergencia. Aquí está, es este lapicito que si no me equivoco es de Revlon. Oh, no, es de Rimmel, lapicito. Y listo, y vaciamos este contenedor. Lo voy a estar limpiando y también lo voy a envolver en papel diario y lo voy a guardar en el cesto que ya les mostré antes. Entonces pasamos al primer cajón que voy a estar revisando, el de las paletas. No sé si logran ver bien. Voy a ajustar un poco la cámara. Ok, creo que ven mucho mejor y vamos a poner la camarita un poco más ahí. Ahí estamos, perfectos. Entonces, estas paletas las voy a estar guardando todo dentro de esta caja. La que voy a quedarme es esta de por acá, que está dentro de mi proyecto pan. Me voy a quedar con esta sola paleta. El resto lo voy a estar guardando absolutamente todo. Entonces vamos a sacar todas estas paletitas. Las voy a envolver bien con papel de diario entre medio para que no les pase nada. No se rompan ni nada por el estilo. Y voy a sacar absolutamente todas las paletas. Ahí está, ahí vacié este primer cajón. Y ahora pueden ver que acá tengo todas mis paletas. Voy a agarrar esta caja, le voy a poner el piso más cómodo. Ahí. Entonces, las paletas van a venir en esta caja de por acá.
Bueno, no sé si pueden ver bien, pero acá puse todas las paletas todas paraditas. Están todas bien ahí, una al lado del otro. Si se mueve, o sea, no hay mucho movimiento de las paletas. Entonces creo que ahí están bastante aseguradas. Voy a seguir poniendo papel de diario para meter más cosas. No la quiero tan pesada porque a ver si se desfonda y ahí sí que no muero. Entonces voy a poner un poco de papel de diario y vamos a poner maquillaje suelto encima de las paletas. Arriba de la mesa me quedaron cosas, algunas de las cuales voy a estar guardando aparte, como las brochitas, la esponja, el jabón sólido, todo eso me lo voy a quedar porque lo voy a estar usando. Luego me voy a quedar también conmigo y dentro de esta cosmetiquera lo voy a estar guardando este bronzer que es de Physicians Formula, que se me hizo trizas, no sé cómo. O sea, miren, está hecho trizas, literal. Entonces, este lo voy a estar dejando acá. Al igual que este iluminador de Becca, que también está hecho trizas. Hace años que se me rompió. Y no soy fan de prensar los productos de nuevo porque siento que la fórmula cambia. Entonces, nada, este también está hecho trizas. Se queda conmigo. Lo voy a estar llevando en esta cosmetiquera junto con algunas cosas personales mías como la computadora y ese tipo de cosas. Y no van a ir en caja, sino que van a viajar conmigo dentro de una mochila. Entonces, sí, esto se queda acá conmigo. Pero bueno, después tengo este setting spray. Este corrector, todas esas cositas las voy a estar poniendo acá adentro. Luego tengo este iluminador de MAC que también voy a poner un poco más de papel de diario y voy a empezar a meter estas cosas individuales. Este cajón hay más cositas. Tengo este iluminador, rubores, todo esto. Bueno, lo voy a ir sacando de acá y lo vamos metiendo dentro de la caja. Y los contenedores los voy a ir guardando en el cesto donde están los acrílicos y los vasitos donde estaban mis brochas. Bueno, estos contenedores los voy a limpiar y los voy a empezar a apilar así y a guardar dentro del cesto. ¿Ven? Ahí está. Son fáciles de apilar. It's just the way it is, love. My childhood was a bore. My feelings got ignored. Now I get back to now, love. Got me feeling like I stepped on Lego, stressing on my way to work. My way to work. Bueno, los polvos que tengo este iluminador, lo que voy a hacer, los voy a enrollar en papel de diario de esta manera. Acá tengo otro, que este es el de Fenty, que es nuevo. Y los voy a enrollar así y los voy a meter en la caja. Porque me da la sensación de que van a estar mejor protegidos. Esto no es polvo, entonces lo puedo guardar suelto. Estos también son... Estos son polvos sueltos, así que pueden ir sueltos en la caja, no pasa nada. Pero los que son polvos prensados o compactos, como este de por acá, o... estos que tengo acá de Revlon, que también son nuevos. Eso sí, los voy a enrollar en papel de diario para que estén un poco más protegidos porque, no sé, me da como más seguridad. Los voy a envolver así y los voy a ir poniendo dentro de la caja. Esto también. Y bueno, después del escritorio nos queda por último este cajón de por aquí. Que lo que tengo son, por ejemplo, esponjitas que están sin abrir. Tengo estas. Tengo esta de Area Techniques, que es de las chiquititas. La grande, que abrí hace poco una y saqué, tengo una en uso. Esta caja que está vacía, que la vamos a tirar. Entonces, las esponjitas tranquilamente pueden sueltas en la caja, no pasa nada. También tengo esta cajita que me parece súper linda. Tiene estos papelitos. O sea, acá qué puedo guardar. No se me ocurre qué puedo llegar a guardar acá adentro. Pero esto, los papelitos, los vamos a tirar. Y lo que voy a meter acá adentro van a ser estas cositas que me quedaron, como el sacapuntas, la pinzita, este lapicito. Esto lo voy a poner acá adentro. Todo esto. Y esta espátula, que también me quedó suelta, lo voy a estar guardando aquí, que es donde en realidad se guarda. Ahí. Voy a guardar la espatulita ahí. Esto me quedó suelto. Lo voy a meter acá adentro. También no pasa nada. Arqueador. Este creo que lo voy a meter acá. Es mi proyecto pan en esta cosmetiquera. Luego tengo este espejito que lo voy a envolver en papel diario. Entonces el espejo también en papel diario lo voy a estar envolviendo. Y ahí quedó envuelto el espejo. Como un ver, ahí está. Lo voy a meter acá adentro. Y lo que me queda por último en este cajón son todos productos que he terminado. Son todos estos. Tengo más
que tengo que ver qué hago con estos productos terminados. Estos pueden ir sueltos tranquilamente, pero no sé. Porque quería hacer un video fin de año. No sé qué hacer con esto. Ahora vemos dónde meto estos que son productos terminados para un video. Y listo, tengo otro cajón que voy a estar limpiando. Y voy a ver qué es lo que me queda arriba de la mesa para guardar. Así que nada, ahí vengo. Ya un segundo les enseño qué nos queda por terminar de... Como estoy guardando estas cosas de por acá para un video a fin de año, las voy a estar metiendo en esta caja que me sobró espacio. Que es donde tengo las cositas más que nada de uñas y algunas cositas de pelo, algunas cebillitas. Voy a estar poniendo estos productos terminados acá. Luego arriba de escritorio me quedó esta caja de por acá, que la utilizo más que nada como decoración, que es de tacha. Y lo que voy a hacer es, voy a tirar el cartoncito este de por aquí. Le voy a sacar esto, ¿no? Que también nos sirve. Ahí me quedó esta cajita. Y acá voy a poner algunas cositas de skincare que están en esta cómoda de acá, que no la ven en este momento. Pero vamos a cambiar el ángulo de la cámara y voy a guardar lo último que me queda de maquillaje. Y de cosas de skincare que están en esta cómoda, ¿sí? Entonces, muevo un poquitito la cámara. Y acá tenemos este cajón que voy a estar revisando todo lo que está acá. Hay un poco de todo, ¿sí? Hay más que nada cosas de skincare. Y creo que sí. Las cosas de skincare las voy a estar, como les dije, poniendo en la cajita de tacha y en este organizador de acá, ¿sí? Entonces, vamos a revisar este caso. Creo que no entro en el encuadre, pero bueno, haremos lo que se puede, ¿sí? Acá lo que tengo es esta agua termal, que tengo este producto por acá, que lo tengo que probar, tengo que hacer una reseña. Este lo voy a dejar aparte porque, nada, tengo que hacer una reseña al respecto. Y luego tengo pestañas postizas. Tengo bastantes cositas de skincare. Es más, voy a ir sacando todo. Miren, tengo este de Tatcha, que es un exfoliante. También tengo un limpiador en aceite, también de Tatcha. Esto todo lo podría ir metiendo en esta cajita. Voy a meter estas cositas que vinieron justamente acá. Luego tengo esta cremita de Kiehl's, que es para el área del contorno de ojos. Mi serum, que este lo voy a dejar porque lo estoy usando. Esta crema también de Kiehl's para el área del contorno de ojos. También la estoy usando, va a quedar afuera. Más pestañas. Antes era muy de usar pestañas postizas. Tengo más pestañas, otro juego de pestañas. Luego tengo esta cremita que estoy usando ahora. ¿Qué más? Uy, tengo más de estas redes para las brochas. Acá tengo otro más para las brochas. Esto lo voy a estar usando. Pegamento, el dúo, lo voy a meter acá, ya que estamos. También lo vamos a meter en esta cajita. Tengo este jaboncito sólido para limpiar la Beauty Blender, que lo voy a usar ahora porque ya no tengo más. Entonces, este lo voy a abrir y lo voy a usar. Esto para los dientes. Nada, lo meteré acá. Nunca lo uso, pero bueno, lo guardamos por las dudas. Y tengo muchas gomitas de pelo. Demasiadas. Luego tengo estos serums que me gustaron un montón, ambos, de esta marca que se llama The Chemist Look. Ambos serums los amé, me encantaron. Este es un serum de vitamina C y este otro de acá es de ácido hialurónico. Así que nada, se me terminaron ambos, los voy a poner dentro de productos terminados, pero muy buenos, los quiero volver a comprar. Y nada, tengo un contenedor vacío que lo voy a limpiar porque se le cayó aceite. Está muy pegajoso esto. Entonces, sí, lo voy a limpiar. Crema también, o sea... ¡Qué asco! Bueno, lo voy a limpiar y lo voy a guardar dentro del contenedor donde estamos poniendo todos los organizadores. Bueno, ese va a ir ahí. Y luego también tengo otro organizador más donde hay más cositas de producto para el cuidado de la piel. Tengo mi crema hidratante, que esta se queda porque la estoy usando. Este es una mascarilla de carbón, la voy a meter acá. Bueno, la estoy usando. Otra mascarilla, esta es de avocado. Luego tengo varias muestras de Kiehl's. Todas estas las vamos a guardar porque no las voy a usar. Y luego miren todos los perfumitos que tengo. Bueno, esto es de Glam Glow, una muestra. No la usé todavía. Muchos perfumitos. Voy a ver cuáles están vacíos. Esos los voy a tirar. Y el resto sí, lo vamos a guardar. Bueno, creo que al final terminé guardando todo lo de skincare en esta cajita. No sé, ahí lo pueden ver bien. Entonces esto lo vamos... Voy a poner esto de acá para que no se abra. Y esto, así como está, va a la caja con papel de diario. Y luego acá tengo un caos literal.
Entonces lo que voy a hacer es guardar lo que me queda de skincare. Esto es lo que me va a quedar a mano, entonces voy a meter acá los productos que voy a seguir utilizando y los quiero tener cerquita mío. Voy a poner todos estos productos por acá. Tengo este también que lo estoy usando, que es en realidad una muestra de esta cremita de por acá. Entonces estos chiquitines van acá arriba. Y mi crema hidratante la voy a estar metiendo acá, junto con este aceitito. Mi protector solar, que es este de por acá que estoy usando, que ahí le encontré su tapita. Este lo voy a meter acá adentro. También tengo este mist, que en realidad no tiene mucho. Esto, que es una muestra que, nada, estaba suelta, lo voy a meter acá adentro. ¿Qué más? Esto es para limpiar mis anteojos, lo voy a sacar de acá. Yo tengo esta cajita que está vacía. Y esta otra que tiene un jabón vegetal exfoliante. Estos son productos que le compro a mi hermana, que tiene su emprendimiento. Y se los compro a ella porque son excelentes, me encantan. Otro protector solar que también me lo voy a quedar. Lo voy a estar usando estos días porque el de Aven ya casi no tiene nada. Luego acá me quedan algunas brochas sueltas. Que son... Ahí les enseño. Tengo estas, unas cuantas diría yo que tengo. Miren todas las que tengo. Tengo todas estas. Esta. Esta. Ok, bien. Tengo todas estas brochitas. Entonces, estas brochitas también las voy a estar metiendo dentro de la misma bolsita. Y les voy a poner el protector. Estos dos que encontré. Voy a elegir qué brochitas le pongo protector. Y bueno, ya por último se me ocurrió que puedo quizás guardar estas cosas que tengo arriba de decoración. Entonces voy a estar envolviendo todo en papel de diario y lo voy a estar guardando. Ya tengo más papel de diario, vamos a guardar. Y esto sería lo último por hoy, porque ya es tarde. Entonces voy a guardar mis velitas, las voy a envolver bien. Y esto se va a ir en el cesto donde estoy metiendo los organizadores. Que hay espacio todavía ahí y no pesa tanto. Entonces voy a meter estas cositas en mis velitas. Esto que tengo de Starbucks. Sí, todas esas cosas las voy a meter ahí. Y esto, las revistas, bueno. Las de Olala creo que las voy a tirar. Ahí les muestro qué es lo que tengo acá arriba. Pero bueno, las velas las voy a envolver todas y las voy a estar guardando. Y bien, por último voy a estar revisando lo que tengo por aquí. Que ya sé qué es lo que quiero sacar. Este libro, An Abundance of Catherines, lo voy a estar regalando porque nunca me gustó este libro. Nunca lo logré terminar. Y el resto de los libros me los voy a estar quedando. Estas revistas las voy a sacar de acá. Tengo que revisar si quiero algo de estas revistas. Son todas de Olala. Porque tengo la suscripción. Entonces estas voy a revisar si no se tiran. Y estas obviamente viajan conmigo. Tengo mis libros. Tengo mis revistas de vestidos de novia. Que usé cuando me casé. Estuve acá mirando vestidos. Luego tengo dos que compré cuando estaba estudiando asesoría. Este también es de Olala Viajes. Pero bueno, tiene recomendaciones de lugares para ir. Restaurants. Casitas de té acá en Buenos Aires. Entonces por eso me lo quedo. Y este libro que he anotado varias... A ver si se ven. Ahí está. He remarcado varios lugares de Nueva York para ir a conocer. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No sé cómo se ha visto todo. Espero que les haya parecido interesante ver cómo guardaba las cosas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, acá tengo varias cosas de las que vamos a estar tirando. Que me fueron viendo. Estas son cositas que voy a estar regalando junto con... el libro que creo que a una de mis hermanas les va a gustar. Entonces esto lo voy a estar regalando. Entonces en el canasto terminamos poniendo todos los organizadores, las velitas. Una de las decoraciones que tenía encima de esta cómoda de por acá. Bueno, algunas de esas cositas, decoraciones, terminaron en esta cesta de tela que tengo. Y también metí acá los bullet journals y algunas cositas de librería y papelería. Entonces tenemos esta cesta lista. Luego acá tengo esta caja que es donde está todo el make-up. Y de fondo Lupe ladrando. Pero bueno, acá pueden ver todo el make-up. Ahí lo guardé. Hay cositas como estas que no eran necesarias envolverlas. Pero vieron que los polvos, los iluminadores, eso sí los envolví en papel de diario. Hay bastante papel de diario.
Y las cositas que, bueno, nada, sé que no les va a pasar nada, no se van a romper, que son de plástico, no son polvo, son más bien líquidos. Bueno, eso sí, los dejé sueltitos. Entonces, tenemos esta caja que la tengo que embalar, le voy a poner make-up y le voy a poner frágil para que nadie les haga nada malo. Entonces, tenemos esta caja completa. Y luego, por aquí dejé todas estas cosas que fue las que fui sacando. Hay cajas vacías. Tengo esta lima que es viejísima. Ya no lima más las uñas, por Dios. Tengo que comprar una lima nueva. Estos labiales que sabía que los quería depurar porque estaban, bueno, estas las fórmulas estaba separada. Este ya no tenía más. Esponjitas que no utilizo. Esta, bueno, ya está, no funciona más. Esta Beauty Blender, o sea, miren, está rota. Y luego esta esponja que no me gustaba nada y ya tenía más de 3 meses con ella. Sí, me la quería sacar de encima, no me la quiero llevar. Varios esmaltes que están súper viejos con fórmula separada. No, no, estos tienen años conmigo, literal, años. Deben tener 6 años mínimo. En mi colección, esto no tiene más, esto tampoco tiene, esto está vacío también para las uñas. Ese que, bueno, tenía tipo 3 uñitas sueltas, nada, no me sirve. Cajas vacías. Por acá dejé esto, que es una crema de manos, que tiene muy poquitito, me lo voy a terminar. Acá hay una toallita desmaquillante, nada más, me lo voy a terminar también. Y queda este poquitín de desmaquillante, que también me lo voy a terminar. Esto no me lo voy a llevar, seguramente lo termino en estos días que estamos acá. Y para regalar tengo este esmalte, que no es un esmalte, no sé si lo ven ahí, son pelotitas. Para decorar las uñas, se lo voy a regalar a una de mis hermanas. Esto que se lo tengo que dar a una de mis hermanas, que es ropa para teñir, que me olvidé. Les di los colores que usé para hacer las remeras en batik. Bueno, les había dado todos los colores, excepto este que quedó por error en casa. Y este libro que no me gustó. Entonces también lo voy a estar regalando. Estas cositas son las que se las voy a dar a mis hermanas. Estoy segura que ellas las van a querer y lo van a usar. Pero sí, saqué cosas para tirar más que nada. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Si es así, ya saben, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Hasta acá este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios. Y nada, voy a seguir yo con cosas de la mudanza. Se vienen más videos y espero que les guste mucho, mucho, mucho. Así que nada, estoy contenta. Ya algo de la mudanza, entonces puedo hacer como un check. Take me to your heart. I belong, I belong.